Se empieza este en mi pueblo, nos hemos venido hasta Istán, qué nombre tan bonito, ¿eh? Precioso. Tan morisco, ¿verdad? Que tiene este pueblo, sí señor. Provincia de Málaga, por eso está aquí Eva Ruiz. Vamos, por eso, porque la ha convencido para que se vista hoy de un modo que no vais a olvidar en la vida. Yo todavía no me acabo de ver, es que tú, quiero que me recuerdes todo lo que vamos a ver hoy en el programa, porque me tienes que convencer de verdad. Bueno. Este pueblo hay que conocerlo muy bien y tú me has dicho que vamos a ver qué. Bueno, vamos a hacer muchas cosas, ¿verdad? Venga. Mira, por ejemplo, esto de la cencerrada, esto es maravilloso. Sí. Esto pasa aquí en este pueblo y tú me lo tienes que contar porque tú eres de esta zona y sabes muchas cosas. Que estás como un cencerro, digo, a ver lo que va a decir. Un cencerro, pero además de todo eso, que también. ¿Cómo va esto? A ver. Ah, yo te explico ahora mismo. Mira, esto es una tradición ya muy antigua. Sí. Entonces, en el pueblo, cuando quedaba un hombre viudo, una mujer viuda, que volvían a casarse, los amigos del pueblo y cualquiera que le gustaba mucho el ruidito, le hacían la cencerrada. Están locos por tocar cencerro. Hasta que les gusta un cencerro. Hasta que le invitaban. Sí. ¿Que no invitaba? Cencerrada que te crió. Hasta que el viudo viuda no invitaba. ¿Y vamos a ir ahora a hacerle una cencerrada a alguien? Claro. ¡Oh! No me lo pierdo. No, no me lo pierdo porque soy yo el que está aquí contigo. No, porque tú ya tienes cencerro y tú ya tienes cencerro. Pero bueno, más cosas que hay hoy en el programa. Cuéntame, yo quiero saberlo. Bueno, aparte de tú sabes, ¿no? De que tenemos un teatrillo que ya te dije. Pero si te lo he explicado antes, ¿no te acuerdas? No, es que a mí me encanta escucharte, Rafa. Bueno, nos vestiremos de una manera muy especial recordando la época morisca. Oye, esas piedras no las vayáis a tirar, por favor. No la vayáis a tirar. ¡Ay! ¿Será posible? Oye, Rafa. Te me han apedreado toda la parte derecha. Yo me voy de aquí. Llévame, anda. Llévame al hospital. Llévame. Luego, además, la gastronomía de aquí, que es maravillosa. Invitarás algo, ¿no? No llevo, pero vamos, que aquí unos señores seguramente no sé. Sí. algo caerá. Tú tranquila que algo caerá. El agua maravillosa, el manantial. El paisaje que tiene este pueblo, ya ni te cuento, Eva. Bueno, tú lo sabes, ¿no? Lo sé, lo sé. Manantial de la Costa del Sol. Tenemos que hablar con Eva Ruiz de todas sus cosas, de cómo le va, porque este es su año, señoras y señores. Ténganlo todos presente aquí en la cabeza. Este es el año de Eva Ruiz, 2016. Me atrevo. Ya veréis. Bueno, todo eso y mucho más. Hoy, este es mi pueblo. ¿Dónde ha venido? ¡Ahí está! Toma ya. No estaba ni ensayado. Bueno, pues venga, ya que estamos, si os parece, ¿nos vamos de paseo? Hombre, claro. ¿Vamos a buscar a la novia o al novio? ¡Vamos! ¡Hala! ¿Tú estás preparado? Venga, vámonos. Vamos. Señores, empieza el programa. ¡Vámonos! ¡Venga! Aquí con mi amiga Mariana para enseñarla a hacer la sopa de maíz, un plato típico de nuestro pueblo. Si ustedes querían aprender, coged lápiz y papel. Mariana, ¿empezamos? Venga, Encarna, cuando tú quieras, hija. Pues vamos. Encarna, dime los ingredientes que llevan esta sopa porque yo veo aquí mucho. Mira, llevas cebolla, ajo, pimiento, tomate, almeja, el pan, perejil y el agua. Y la sardina, que ya la tenemos frita, el aceite y la sal. Ajá. Primero se le pone el aceite, el pimiento todo picadito, se le pone la cebolla picadita, el ajo y se le agrega el tomate. Y digo yo una cosa, Encarna, ¿qué tiempo necesita esto de cocción? Pues mira, tú cuando ya veas el sofrito, que unos 5 minutos más o menos, que ya está el sofrito bien hecho, se le agrega el agua. Una vez que se le pone el agua y una vez que está hirviendo, se le agrega el pan de maíz. Encarna, ¿y qué es lo que es el pan de maíz, chiquilla? Pues mira, el pan de maíz era lo que nuestros padres, lo que había antes, lo que antes se comía en este pueblo. Ahora es muy difícil encontrarlo. ¿Y eso quién lo hace en el pueblo? Pues la panadería. Ah, porque esto normalmente no se suele hacer mucho. No, cada X meses lo hace. Cuando el agua empieza a hervir, se le echa una poquita de sal, se le echan las almejas, para que dé tiempo a abrirse. Encarna, y aparte de las almejas, ¿qué se le puede echar también a la sopa? Mira, en los tiempos de nuestros padres se le ponían sardina porque era lo más barato.
Hoy en día se le ponen gamba y otro marisco que te apetezca a ti. Ah, pues mira, con la gamba tiene que estar también muy buena la sopita. Muy buena, pero la hemos hecho como se hacía antiguamente. ¿Antiguamente? Ah, pues mira, no está malamente. Sabe que se hace con otro tipo de pescadito. Luego ya una vez que está hecha, se le pone la sardina que ya la tenemos frita. Se la ponemos por arriba. ¿Y entonces el perejil para qué sirve? Y el perejil se lo pone al final por arriba. Para que esté ya adornadita y una vez que está esto, ya está lista. Exacto, ya está, pues en la sopa de maíz. A comer. Ya está el plato terminado. Mira qué buena pinta. Y ustedes ya saben cómo se hace. Animaros. Pues aquí nos dicen... Panocho. Nuestro gentilicio es Panocho. Porque los primeros colonos que llegaron a Están se llamaba Panocho. Viene de Murcia. Como Están se repobló con murcianos, pues ahí vendrá el apellido nuestro. Allí tienen el Cristo de la Panocha y por eso nos llama a nosotros Panocho. Panocho es la pelambrerucha que lleva la mazorca de maíz, la panochita. La gente se cree que nos llaman en vez de panocho istaniense. Pues supongo que si no hubiese sido ese, sería istaneño. O istaní. O istaní. He visto un panocho, pues de Istán, claro. Hola, soy Francisco. El monaguillo de Chan. Si queréis saber cuál es mi trabajo, termino de merendar y nos vamos a la iglesia. Voy a coger mi túnica. Don't you walk away. Don't you tell me that I don't care, 'cause I do. Don't you tell me I'm not the one. Don't you tell me I ain't no fun. Just tell me. Ahora Salvador me va a ayudar a ponerme la túnica. Esta es la túnica que dicen ahora, pero que antes era la sotana. Y este es el cíngulo que sirve para ceñirse la sotana. Yo siempre quise ser monaguillo porque cuando iba a la catequesis me gustaba mucho. Entonces un sábado le dije a mi madre en el campo que quería ser monaguillo. Y él me dijo que si quieres tener un hijo pillo, mételo al monaguillo. Y el domingo le dije al cura que quería ser monaguillo. Y él me dijo que el domingo que viene le esperaba en la iglesia. A mí me gustan mucho los santos. El santo que más me gusta es San Cristóbal y también nuestro patrón San Miguel. Yo lo primero que hago es purificarle las manos al cura. Y se hace con esto. Esto es... una jarrita, que normalmente se llama así, que es para purificar los dedos, que van a ser luego los que van a tocar y van a coger la hostia ya consagrada. Y después utilizo la patena, que es como un platito que se pone en la barbilla por si se cae alguna sustancia. Al final de todo recoge el monaguillo todos los recipientes que se han quedado en el altar, como puede ser la bandeja esta, el misal, la patena, y todo lo que ha quedado aquí, para llevarlo a la sacristía. Yo te daría, Francisco, un consejo muy prudente para estar en el altar, que es estar siempre pendiente de las formas que adopta el sacerdote. Y tú, moverte de un lado a otro siempre, pausa, con pausa. Bueno, pues nos quedamos aquí preparando las cositas antes que llegue el Padre Livio para la misa. Un momento de silencio. Callaos, cencerro. Porque es que todavía no sé a quién vamos a ver. ¿Quiénes son? Pedro, tú has organizado todo esto, ¿no? Yo he organizado todo esto. Es Cándida e Ignacio. Cándida la Ignacio. Pareja. ¿Y que son viudos?
son viudo y viuda. ¿Y tú eres amigo de ellos? Yo soy amigo de ellos. ¿De los novios? Sí. Y me han pedido que organice todo el tinglado este que tenemos aquí. Y esto es así siempre, ¿no? Siempre. ¿No porque hayamos venido nosotros? No. Esto es así. Está hecho siempre, aunque no viniera nadie. Vale. Bueno, pues nada, vamos a seguir por lo menos sabemos que son... Sí. ¿Amigos tuyos? Exactamente. Hala, porque se preparen porque vamos aquí el cintilo madre. Madre mía. Venga, vamos. Así es, Pedro. Han salido. Sí, señor, ¡viva los novios! ¡Viva! Los dos viudos han salido con los rosquitos, los tenéis preparados, ¿eh? Sí, que ya vienen escuchando. Pedro, ya vienen escuchando desde aquí, me parece, ¿verdad? Bueno, pues nada, ahora es cuando se reparten los pastelitos, ¿verdad? Los dulces para cada uno. Ellos han cumplido su función, ¿no, Pedro? Ya terminamos después. Y ya no se les sigue tocando el cencerro porque ya no... Se les dejan paz. Si no pero que sigan comiendo. Si no llegan a salir... Si comes, vamos a comer. Tú tranquila que no lo comemos. Si no llegan a salir, se sigue tocando. ¿Cuánto tiempo? Todo el tiempo que quisiera. Por ejemplo, que nos da la noche y no salen. Sí. ¿Tocamos? Sí. Si al día siguiente tampoco salen. Otro turno. ¿Tú qué harías? No. ¿Qué han salido? Eva, pone barra libre, vamos. Está aquí. Yo pongo bueno, barra libre para todo el mundo. Eva, si tú quieres un rosquito, toma. Uno para ti el primero. Y ahora, toma. Hala, pues irlos pasando, venga. Dale. Irlos pasando, coge la bandeja. Ahí está, venga, otra bandejita. Dale. Uy, qué hambre tienen. Agua del pueblo, esto es lo mejor que tenemos. Muy fresquita, el agua de esta es muy fresquita. Buena. Porque de aquí al pueblo y esto sí que está bueno. Tenemos bastantes fuentes en las calles. Las fuentes hay en cada rincón del pueblo. No te va a quedar en ninguna calle sin encontrarte una fuente. Fuentes naturales, fuentes hechas por el hombre. El agua es... el emblema de nuestro pueblo. Y llega a todos los lados. El agua del pueblo abastecemos desde Estepona hasta la entrada de Torremolino, me parece que. Viene, nace desde el pie de Tolón y muere aquí lo que es el pantano de Istán. Cuando el pantano está en su máximo esplendor, abastecemos a toda la Costa del Sol. A Istán se le llama manantial de la Costa del Sol. Muy buena, así que en una poquita. You're always such a fool and in your eyes so blue I see the Nos hemos reunido aquí en el nacimiento del río Molino para explicarle a estos niños la importancia que tiene el agua en el pueblo de Istán. Os voy a explicar el significado de la acequia que se hicieron para llevar el agua desde aquí hasta sitios donde quisieran cultivar. ¿Y cuándo hicieron la acequia? Las acequias se hicieron en el tiempo de los árabes. Bueno, pues entonces vamos a comenzar la ruta. Hecho una parada aquí para saber lo que es el coto. El coto es un bosque mediterráneo que tenemos aquí en Istán, muy antiguo. Se compone de alcornoque. Y es el paso de todas las acequias que hay en el pueblo. ¿Aquí hay otros tipos de árboles? Claro, hombre, hay muchos árboles. Hay el fresno, está el quejigo, está la salsa parrilla, está el madroño. Mira qué flor más bonita. Esta flor se cría en la acequia. Esta flor, cuando yo tenía la edad de ustedes, nos enseñaban y veníamos a la acequia y cogíamos
la flor, hacíamos una canastita con ella, se hacía así, hacíamos una canastita con ella, hacíamos una corona y las niñas se la ponían en el pelo. ¿Y esto para qué es y para qué sirve? Ah, bueno, esto es una torna, mirad, esto es una torna. Para cortar el agua, para cuando se riega, se pone en el quebradero y ya el agua se camina para otro lado. Ángel, yo sé que esto es acanto y se cría en la acequia. Muy bien, sí, sí señor, estos son acantos. Bueno, vamos llegado al final de nuestra ruta, el Chorro. Espero que os haya gustado esta ruta. ¡Adiós! Qué bonito todo. Así. Porque es que esto está como estaba en la época de los moriscos. Pero me encanta que hayan respetado y cuidado tanto el pueblo. Así sí. Es como se tienen que vender las cosas. Sí, sí, no, está muy bonito el pueblo, ¿eh? Está precioso y están. Y tú estás cada vez... Estás, vamos, ¿qué te iba a decir? Este es tu año, ¿qué ¿no? ¿Qué me vas a decir? ¿Ah? Eva Ruiz. Y te iba a decir, estás, que te sales. ¿Eh? Gracias. Yo sé de uno que dice, no, ya estoy salido, ¿eh? No, no quiero decir no quién, será un ¿eh? Señor de bigote, ¿no? Uno con bigote vale, que vale. Tú conoces muy bien, ¿eh? Lo conozco. Bueno, a ver. Pues sí, la verdad es que tengo un muy buen año. Yo estoy muy contenta, estoy donde quiero, creo, realmente, y en un trabajo que me llena totalmente. Vale. Y después con muchas cositas a la vista y con, no sé, y a siempre ver. Que... La tarde aquí, ahora, todos los días con Eva Ruiz. Y aquí, por esta zona, Eva Ruiz, señoras y señores, grabó un videoclip musical con, dilo tú, Bryan Adams y Paco de Lucía. Aquello fue... ¿Cómo habéis quedado? Experiencia única para mí. Imagínate cuando te llaman, era una producción ya inglesa. Hasta luego. Y directamente, oye, que queremos contar contigo para este videoclip. Tener ya nada más que la posibilidad de conocer a estos grandísimos artistas. Sí. Hombre. Esto es maravilloso, por favor. Como de lugar. Y lo pasé muy bien, fueron gente fenomenal. Paco de Lucía no paró de tocar durante todo el día. Terminamos la grabación a la 1 de la mañana. Y él, en vez de estar en el catering separado y el arrulot que habían traído especialmente para él, ¿sabes lo que él hacía? ¿Qué hacía? Quedarse con nosotros y tocar. Imagínate la gente, de verdad. Bueno, imagínate todos los ¿no? que pudimos compartir ese momento. Era espectacular. ¿Y dónde lo hicisteis? ¿Por aquí? En un cortijito que estaba destruido, muy cerquita de aquí, destruido totalmente, y era, tenía mucho sabor y habían pensado, este es el entorno perfecto para hacerlo. Vamos, que a ti se te llena la boca de Málaga, Eva. Así, yo... Cada vez que tengo ocasión digo, el público de esta tarde es de Málaga, vienen de Málaga, de tal pueblo de Málaga. Yo, ¿qué quieres nosotros, que hombre, que recorremos, tú sabes, todos los pueblos, la provincia de Málaga, como todas, ¿no? Pero tiene una belleza esta zona, digamos, morisca, ¿no? Pues, en las que estamos, cerquita aquí de la Sierra de las Nieves. De las Nieves, tan cerca y tan bonita de visitar, que por cierto yo animo a que todo el mundo pueda... Sí. Visitarla y conocerla porque es preciosa y me encanta cómo están conservados los pueblos. La mayoría de ellos están muy cuidados porque saben que también vivimos del turismo. Bueno, tú eres embajadora, pero no porque lo diga yo, sino porque además oficialmente eres embajadora de Málaga. También. A ver, cuéntalo, Eva. Qué suerte he tenido. Qué suerte he tenido. Esto te lo merece. Pues tuvieron una idea muy original a la hora de vender nuestra tierra, Málaga. ¿Qué hicieron? Pues contar con 50 artistas o personas destacadas de Málaga que hicieran de embajadores de nuestra tierra. Como hay tanto artista, pues colocar un sitio identificativo, bonito, representativo de nuestra tierra con un artista o con una persona destacada. Es tremendo, porque fíjate, empezamos la lista, la nómina de malagueños que ahora mismo están triunfando en el mundo. En la música. Ah, bueno, en la música. Uf. Pablo Alborán, Pablo López, Diana Navarro, Vanessa Martín. Es que hay tanta gente y tanta gente que saca. Ah, bueno, Javier Ojeda, Javier Ojeda. También. La música, Antonio Banderas, Manolo Sarria, que nuestro sigue triunfando y que al que quiero muchísimo. Dani Rovira. Otro. Que ahora otro mismo grande, está otro grande. En un momento estupendo, ¿no? También está en ese vídeo que también se ha presentado en Fitur hace unos Fitur, días. En Fitur, exactamente. ¿No? Hemos estado hace muy poquito en Fitur presentando ese videoclip. Somos Málaga. Somos Málaga. Bueno, pues nada, chicas,
estás feliz y yo sí. De verte a ti aquí a mi lado, ¿eh? Tú sabes que yo... Aquí en Instán. A donde tú me llames, encima si es para vender uno de los pueblos que hay que conocer, los pueblos de... Sí. Bueno, de toda Andalucía. De toda Andalucía. Porque son todos, de verdad, muy bonitos, pero... Ahora mismo me ha tocado a mí defender mi tierra y todos los pueblos de Málaga son de verdad para conocerlos, para visitarlos, tanto la gastronomía, el clima que tenemos en Málaga. ¿Qué te voy a contar? Mira, la época que estamos. Y estamos, no estamos desnudos porque no lo... Pero porque no es horario, ¿no? No, pero mira, ya es que te echo la pelota a ver si... A ver, o sea, lo siguiente, yo te voy a proponer una cosa que es, primero hay que quitarse la ropa. ¿Qué? Y después hay que vestirse. ¿Tú te vestirías de algo que yo te propusiera, Eva Ruiz? Me fío de ti, sí. No sé, yo digo... ¿Sí? No, espérate que me esté arrepintiendo. Vale, no, ha dicho sí, no, lo habéis visto todos, ¿ves? Soy todos testigos. Ahora, pues luego... Bueno, luego vale. Ya si eso, luego ya te lo ya cuento. Ya te cuento, ya te ya cuento. Ya te voy contando. Ten cuidado chiquito de la calzada, ya te cuento. Ten cuidado con las piedras que caen del cielo, no te digo nada. Ya está, pobrecita. Ay, Rafa, seguimos viendo Instán. Qué bueno está el aguardiente y a las 2 de la mañana con el sí... Hoy he venido a lavar, porque aquí es donde sale la ropa tan blanca con este agua tan limpia que tenemos. Y si no, ahora se vaya a enterar lo bien que se lava aquí en este chorro. Nos veníamos a lavar y claro, como habíamos tanta gente, porque no había lavadoras ni había nada en Instán, no teníamos que esperar para que una terminara el lavadero para coger la otra. Y ahí nos tirábamos casi todo el día. Yo me venía a lavar con 2 niños que tenía, cada uno cogido de un lado y de otro. Y me ponía a lavar y lavaba todo el día porque como no había lavadora, ni había pañales, ni había no había dodoti, no había de nada. Todavía tenía que hacer lavado en el chorro. Pues mira, aquí veníamos, charlábamos, nos reíamos mucho, cantábamos, porque como no había otra cosa, veníamos a lavar, pero lo que hacíamos era una fiesta. Porque nos lo llevábamos a bailar y a cantar y hacíamos todo lo que encantaba. La ropa la íbamos poniendo por ahí para que le diera un poquito el sol. Y después la estruábamos y nos la llevábamos a nuestra casa. Ahí arriba en el carvario había muchas pitas. Y teníamos que coger cubitos en el cuadrín y atender la ropa al carvario. Aquí veníamos a coger el agua del chorro porque no teníamos agua en la casa y teníamos que venir con el cántaro en el cuadril y lo llenábamos ahí en el chorro. Mira cómo no vendríamos veces y veces y veces, que la piedra del chorro se ha comido los cántaros, se ha comido la piedra. Y para eso eres dueña de mi persona, ven acá y dame un beso, Blanca Paloma, Blanca Paloma. Aquí lo pasábamos estupendamente porque nos vemos reído. Lo vemos disfrutado y lo vemos todo. No te rompas, cantarito, que en el agua te divierte. Y con el cántaro roto, uno bebe de esta fuente. Ea, pues ya nos vamos, con nuestra ropita limpia. Si queréis venir otro día, aquí nos encontraréis en Instán, en estos chorros tan lindos. Adiós con el corazón, que con el alma no puedo. Hoy he quedado con 2 de los vecinos más entrañables de Instán, Paco y Dolores. Una pareja que lleva junta más de 50 años y que tiene 3 hijos en común. Desde que Dolores se quedó ciega, Paco ha sido el encargado de cocinar, hacer la compra y, en definitiva, que nada le falte a su querida Dolores. Ahora voy a merendar con ellos y a conocerlos un poco mejor, porque ellos no saben que serán los protagonistas de una sorpresa muy especial. Hola, ¿se puede? Adelante, Rafa, adelante. Hola. Buenas tardes. Muy buenas. Paco y Dolores, ¿cómo estáis? Bien, Paco. Bien. Dolores. Estamos muy bien. ¿Me puedo sentar? Sí, digo. Otra vez. He traído unos pastelitos. Muy pero bien, ya veo que bien. Tenéis pastelitos aquí vosotros, sí, hay, ¿no? Sí, hay. Gracias a Dios. Qué barbaridad. El café, qué buen rato me gusta a mí pasar con estos amigos. Hoy, y además con el braserito aquí calentito y todo. Buen hombre, Paco y Dolores. Diga. Dime, háblame de tú. Sí, es que espera, yo quiero hablar de tú, yo quiero. Dolores. Diga.
¿Cuántos años tienes, Dolores? 81. ¿Y tú, Paco? Yo, 86. Muy bien. Y os veo bien de salud, ¿no? Paco, ¿tú cómo estás de salud? Yo estoy estupendo. ¿Sí? A veces. Ya así quisiera yo llegar a tu edad como estás tú de fuerte, ¿no? Yo quiero. A mí me puede pasar mucho más. Y aquí Dolores, que no ve, ¿verdad? Ay, mi chispa, hijo, mi chispa. ¿Desde cuándo no ves, Dolores? Ya casi 12 años vas a hacer. 12 años. ¿Y quiénes son tus pies y tus ojos, Dolores? Ay, mi marido que está aquí a ver, hijo. Ese es mis pies, mi ojo y las manos y todo. ¿Tus manos? Todo, todo el cuerpo. ¿Todo? Todo, no puedo coscarme mientras no me lleve por ahí. ¿Cómo es vuestro día a día, Paco? Pues mire usted, o mira, pues una cosa como... ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? De aquí no puedo salir todo el día, porque tengo que hacerlo todo. No, sí. Pero tiene que tomar café. Tengo que voy a tomar café. Ah, a por mejor cierto. A lograr, voy yo abriendo los pastelitos que traigo. No, yo voy a lograr, pero a lo mejor voy un cuarto de hora o 20 minutos, me vengo enseguida. Porque está solita, como no ve. Hombre, ya. Pues yo me vengo aquí. Bueno, y ella, pero si ella sale contigo todos los días, ¿no? A dar su paseíto. Aquí, ¿no? aquí por la calle. ¿Eh? El domingo me la llevo un ratito al hogar, sí. Al baile, porque ella no toma nada, pero sí. Por lo menos me está escuchando. Claro, claro. ¿Y en el hogar qué es lo que hacéis? En el hogar yo, si hay con quien bailar, bailar. Sí. Pero a mí me gusta mucho. Sí. Ah, bien. Eso vamos a hablar luego, ¿eh, Paco? Oye, ¿y cómo Dolores, cómo te quedaste ciega, corazón? La retina que estábamos muy dañada, y la misma miopía que es muy mala. Sí. Y he tenido catarata, y al tener catarata no me la pueden quitar, y ya está. No han podido tocar. ¿Y perdiste poco a poco? Poquito a poco, hasta que ya me puedo salir a la calle. ¿De qué te acuerdas de ver? De todo, porque de todo. He visto de sí. Todo y ahora ya sé por dónde va a él, ¿a él lo ve? No, ay, ahora. No, pero lo recuerda. Claro, como era antes. Como hace... De tu mujer te ve a ti como un guayabo. Claro. Cada vez que te ve, ¿eh? Ojalá me viera. Sí, ojalá te viera. Ojalá me viera. Aunque te recuerde más joven, te gustaría que te viera, ¿no? Bueno, escuchadme una cosa. ¿Cuánto tiempo estuvisteis de novio? 7 años. 7 años de novio. ¿Y os casasteis? Digo. ¿Aquí en Istán? En Istán. ¿Y la boda cómo fue? Bien. Lo que entonces había, bien. Bueno, oye, una cosa. Tú, por ejemplo, quizá, ¿quién quizá, Paco? ¿Guisa aquí? Sí. Yo. ¿Qué sabe guisa? Yo sé guisa de todo lo que ella me lo dice. Vamos a poner una cazuela, el puchero, vamos a hacer una paella. Y no nos acuerdo una vez para otra. Es que si no se lo digo, no se acuerda lo que va a hacer. Lo hago todos los días. Sí. El desayuno, el almuerzo, la cena, todo. ¿Y qué distracciones tenéis? ¿Veis la tele o no? Todos los días. ¿Qué es lo que ves? Bueno, yo escucho el canal suyo lo que tiene. Al canal suyo y a usted todos los días. A Juan y medio. A ti todos los días. A Juan y medio. Me gusta de escucharlo. Sí. A luego los sábados, este es mi pueblo, ese no me escapa mientras pueda. Y el domingo también. Sí, los dos días. Muy bien. Y ahora mira por dónde he venido yo aquí ahora. Eso. A ver, a vosotros. A ver, ¿no? Qué pena. Voy a hacer una cosa. Voy a preguntar una cosa. Diga. Además de ver la tele, de echar aquí el día, de dar vuestros paseitos. ¿Los domingos tenéis baile o no tenéis baile? Sí, por la tarde. Los domingos por la tarde. ¿Dónde? ¿En el hogar? En el hogar del jubilado. Desde 6 a 8:30. ¿Vais los dos? Sí, ahora. Así cojitos, ¿no? Cojitos de bracito y después allí, sentamos allí, escucháis. Si hay que tocar, hay ganas de bailar un toquecillo, se baila. ¿Porque tu marido es bailón? Yo también, lo que pasa es que yo no puedo ir a bailar. ¿Sí? Ya si voy un toque, no puedo bailar. Dejadlo lo que le parece. ¿Tu marido es bailarín? ¿Ha sido toda la vida bailarín? Siempre que lo conozco. El número uno. ¿Paco? ¿Sí, no? ¿Te ha gustado a ti bailar y te gusta? Me gusta. ¿Por qué? Yo qué sé. Pero le pegas. Sí, no, sí. Lo que sale es bailar lo que sale y ya está. ¿Qué más sabe bailar? ¿La rumba? Por lento, por movido, va de vuelta. Oye, a mí me gustaría ir al hogar. No sé si... ¿Podemos llegarnos? ¡Vamos! ¿Al hogar? Como tú quieras. Bueno, antes como tú quieras, ¿no? Bien dicho, choco. Pero antes, vamos a seguir viendo cosas distantes y nos acabamos esto. Cogido haciendo con la pita y el esparto. Aquí nos venimos todos los días, aquí con el amigo Juan que también se viene.
y echamos aquí un ratillo y nos entretenemos. Pues estos son unos pargates como se ha hecho siempre, entretejido como se le dice, y esto es la plantilla, que es la gafera esta. Otros le dicen pleita, pero nosotros le decimos gafera. Estos son de pita y estos son de esparto. Pues, Juan, ¿tú qué haces? Yo voy a llevar una onda y los nachos que están aquí y unos sostenes. ¿Pero los sostenes que son para ti o para alguien que, algún compromiso? La chiquita de Antojado quiere hacer un teatro y el cenacho que está aquí. Auténtico cenacho de cenachero de Málaga. Esto viene de atrás de la familia, mi abuelo los hacía, mi padre los hacía, yo quise enseñarme también, con la ayuda de este hombre y de mi padre y de algunos más, pues, me ha costado mi trabajo, pero me enseñé al final. Que yo me gusta hacer todo este género que estoy haciendo, estas cosas tan preciosas que son, mientras más años las veo, más me gustan porque cambian de color, pero no se mueren. Bueno, pues aquí nos quedamos nosotros con nuestros apargates, nuestras cuerdecitas y eso, y espero que os haya gustado. Sí, claro, venía a visitarnos, que ahí está precioso en todos sus sentidos. Va a estar la torre, ¿eh? Sí, no le va a aparecer. Y aquí está la heroína. Oye, esas piedras no las vayáis a tirar, ¿eh? Por favor, ¿eh? No, no las vayáis a tirar. ¡Ay! Pero bueno, ¡ay! Pero... ¿Será pero, posible? Oye, pero... ¡Rafa! ¡Toma ya! Yo te digo a ti una cosa, ¿eh? A mí esta parte del juego no me gusta, ¿eh? Porque me han apedreado toda la parte derecha. Yo me voy de aquí. Llévame, anda. Llévame al hospital. Llévame. Los calcetines pero, y todo. ¿Pero te duele o qué? No, ahora venimos. ¡Ay, hombre, que me han dado en la rodilla! ¿Tenéis todo vuestro pasaporte? ¡Sí! Pues hoy vamos a realizar la ruta número 4 del pasaporte nuestro, ¿verdad, Paca? Sí, de Dizán a la ermita de San Miguel. ¡Vamos, chicos! Debido al entorno donde nos encontramos, tenemos una red de senderos en la cual están recogidos distintos tipos de senderos. Hoy vamos a realizar el sendero número 4. En el pasaporte que tenemos aquí, recogemos los distintos senderos y el pasaporte nos dice el desnivel, la longitud, la duración del sendero, su dificultad, etc. Y cada vez que vamos realizando una ruta de senderismo, nos van sellando las distintas rutas que tenemos aquí en el pueblo. Y así para rellenar todo el pasaporte completo. ¿Habéis visto los paisajes tan bonitos que tenemos? Tenemos mucha suerte de vivir aquí. Hemos elegido este sendero porque es un sendero adecuado para el grupo con el que estamos realizándolo. Es un grupo de mayores, de edad avanzada, es un grupo de los que tengo yo dentro de mi grupo de deporte, y este sendero tiene una longitud de unos 1.200 metros y su duración aproximada es de unos 45 minutos. Es un sendero que no tiene mucho desnivel, muchas cuestas, solamente una pequeña cuestecita, y tiene un paisaje precioso. Estoy cogiendo un poquito de tomillo ya que hemos venido y aprovechar y cojo un poquito para las comidas. También cogemos matagallo, que antiguamente lo utilizábamos para fregar los platos. Aquí en este entorno donde nos encontramos con mucho arboleda. Hay algarrobos, pinos, olivos y demás. También hay pitas donde antes nuestros padres hacían los alpargates. We'll say we're through and you won't matter anymore. You won't matter. Hemos terminado la ruta en la ermita San Miguel, donde está nuestro patrón. La ermita es una ermita muy bonita porque está enclavada en una roca. ¡Os esperamos en Instán! Dios cristiano nos brinda una ocasión única, cuando celebren su nacimiento, cuando estén arrodillados en sus templos y embriagados en sus fiestas. Afilaremos hoces y guadañas, y los moriscos saciaremos nuestra sed de venganza. Amigos, sabed que no estamos solos. Nuestros hermanos en África están pronto a cruzar el estrecho. El sultán de Turquía enviará tropas y barcos. Todos están esperando a que nos rebelemos. ¿A qué esperamos, pues? Estamos abriendo la antigua vereda que llevan al Boto y al antiguo fuerte. Allí nos guarneceremos entre las escarpadas tierras.
llevaremos ganado y los frutos de nuestras cosechas. ¿Y nuestras pertenencias? ¿Dejaremos que nos las saquen los cristianos? Vamos a parar porque es que... ¿Por qué? Pero te lo estoy diciendo, es que... Eva. Porque no estás poniendo acento morisco. ¿Estáis sobreactuando? No, muy morisco. No, pues te ha salido fenomenal. Yo soy morisco de... Más que más morisco, soy moriscón. No, de toda la vida. Tiene. No, pero te digo una cosa. Oye, pero yo he puesto todos los... Tú no, no, no. Tú tenías que haber puesto acento más... ¿Tú no lo has escuchado a él? Sí, la sale pues igual muy bien. Pero a él sale muy bien. ¿Será posible? No sé para qué no lo has puesto aquí. No, es que ellos sí, pero ustedes están un poco sobreactuados, ¿eh? ¿Sí? No, sí. No, sí, es nuestro, Rafa, no es lo nuestro. Quizás. Te lo he dicho antes de ponerte esta alpargata. Bueno, a ver, pero espérate. Es que, ¿sabes qué ha pasado, Eva? ¿Qué? Dime. Que no hemos comprendido bien la historia... ¿O no nos la han explicado bien? Vamos a empezar por el principio. Venga. ¿Qué pasó exactamente aquí, Eli? Bueno, aquí encontramos que estamos en el pueblo de Istán y lo que se hizo fue la representación de la sublevación de los moriscos. Realmente lo que hacen es que este personaje viene desde Granada porque ha estado haciendo unos trámites allí y se ha dado cuenta que en Granada los moriscos se están rebelando. Viene con esas noticias aquí, ahí están. Entonces intenta que todo el pueblo se rebele ayudado luego por los que vienen de Granada. Ah, bien. Luego vamos a ver aquí la torre, es lo que nos queda de un vestigio que había, aquí vivía Pedro de Escalante con su sobrina y una doncella, eran los únicos cristianos que había en el pueblo. Bien. Entonces el pueblo morisco intenta echar a los cristianos, porque no está de acuerdo con sus normas, claro, por lo que se le está imponiendo. Estamos ya asumiendo la historia y ya estamos un poco entrando más en el papel. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Esto cómo termina? Pues esto termina con la heroína del pueblo, que es Juana. ¿Juana? Sí, hola, la Juana. Tenemos aquí. Saluda, Juana. Hola, Juana. Heroína, mira. Sí, sí. Lo que pasa es que cuando ellos se rebelan, intentan asaltar la torre y su tío, que es el cristiano, se huye a Marbella para buscar las tropas cristianas de allí, para que le vengan y le echen una mano. Y deja aquí a las doncellas que atrancan la puerta y luchan contra los moriscos. ¿Las doncellas? Las doncellas, o sea, que son las mujeres las heroínas de esta historia. La heroína de esta historia, Muy bien, qué estupendo, bueno. Juana, mira, incluso... Con la cara de modosita que tiene, fíjate, ¿no? Termina herida por una saeta que le lanzan los moriscos y aún así, lanzando piedras a ellos, logran aguantar hasta que venga su tío. O sea, que todo esto, nosotros que somos la de pacotilla, pero la torre es real. La torre es real. La torre es real, sí. Claro, es lo que nos queda. Una representación real de lo que ocurrió en ese momento. Sí. Bueno, pero yo vosotros... creo que atrancaron la puerta con el callao que llevaba ya Francisco, ¿no? Sí, Francisco, el callao es un poco sobreactuado, creo. Es maravilloso, tengo que decirlo. Sí, pero está... Atrancaste la puerta... Atrancan ella la puerta. Ella la puerta con el callao. Bueno, pero a ver, vosotros hacéis una representación. Lo hacéis estupendamente, solo habéis cometido un error, que llamarnos a Eva y a mí, pero en fin, aparte de eso... Bueno, quitando ese pequeño detalle, Rafa, lo demás va muy bien. Está muy bien, estupendo. Juan, el pueblo tiene una herencia morisca extraordinaria, ¿verdad? Sí. ¿Eh? Luego se repuebla, se cuenta las crónicas un poco que se repuebla por cristianos de Murcia. De hecho, hubo una época que hay murcianos que tienen el apellido de Istán. Entonces, se ha tenido que gente... Son panochos, Son panochos. Por eso viene Panocho. Viene Panocho. Pero Istán viene del árabe, la palabra. La raíz. Lo más alto. Lo más alto, se supone que... ¿Dónde Istán? En lo más alto. Aquí. Bueno, la historia acaba bien. ¿La historia? ¿Para quién? ¿La podemos ver? ¿Sí? Sí, y mejor cómo que termina. No lo hagamos, que lo hagáis vosotros, pero sí, muchísimo. Dejamos mejor a ellos, nos apartamos sin acritud, con todo el cariño, pero no, que lo hagan ellos mejor. A lo mejor que lo terminéis vemos vosotros, un poco, ¿no? De todas maneras, si queréis resumo, bueno, vamos a ver un poquito. Sí. Y los moriscos terminan dirigiéndose hacia el Boto, que es un fuerte que hay aquí en la sierra, porque, claro, las tropas de Marbella, aunque las chicas aguantan bastante, llegan y terminan expulsando a los moriscos de aquí. Claro. Bueno. Ya por eso de ahí que ocupan los cristianos del pueblo. A la Eva, vamos a salir tú y yo y que lo hagan ellos. Venga, chicos, gracias, nos hasta contamos. Luego. Venga. Te dije que habláramos más en morisco. No, pero si te he dicho, hecho lo posible, Rafa. ¡Atreveos a subir! ¡Tengo piedras para todos! ¡Subidse o atrevéis! Rodead la torre. La rendiremos por un lado o por otro. Trae escaleras, cuerdas, buscad los soeteros. ¡Vamos, vecinos! ¡Hemos de tomar la torre! ¡Vamos! ¡Venga! Tienen rodeado, mi señora. ¿Qué vamos a hacer? No desesperes. Defenderemos la torre hasta que vuelva mi tío. ¿Y dónde está? Puede que esté muerto. 3 horas llevamos de lucha. Lo hubiéramos sabido. Vendrá. Venga, vamos. Cojamos más piedras del muro.
Toma resuello, Martín. He venido con y habla. Vienen por ahí, están ahí abajo. ¡Coalición! ¡Vamos! ¡Huyamos al voto para que no puedan darnos caza! Una expresión típica de aquí del pueblo, mastren, por ejemplo. Un saltarrana es una palabra típica de aquí. Que es la panadería. Todo el mundo llama panadería. Nosotros aquí lo llamamos mastren. Pues que cuando se ve a lo mejor a la juventud de un lado para otro, siempre le dicen los padres que era un saltarrana, que está de un sitio para otro. Una palabra típica de mi pueblo es la dita. Frastero. Frastero. Ahí vienen unos frasteros, dicen. Un frastero. Un frastero. Hay un frastero por ahí. Era un hombre que iba vendiendo ropa y se le pagaba poco a poco. Cuando hay alguien desconocido que no es del pueblo y la gente no le inspira a lo mejor confianza. Tejeringos, que ahora son churros. Siempre hemos dicho aquí tejeringos. Pues yo la expresión típica así que me recuerdo es averruntar. Un chupacharco que está siempre, te mira al otro. Chupacharco, nada más que ha chupado uno de otro. Por ejemplo, está un niño, está muy llorón ese día y dice, este niño está averruntando algo. Significa que se va a poner malito o algo. Hola, soy David y vivo en un pueblo de la Sierra de las Nieves llamado Istán. ¿Queréis conocerlo? Pues vamos a conocerlo. Bueno, pues ya estamos en los adarves. El adarve este, que voy a decir, es de origen árabe y son callejones sin salida. Hacían las casas alrededor de la casa del padre. Es decir, si esta casa es, por ejemplo, del padre, esta es del hijo y esta del otro hijo. Y así solo quedaba por las noches un callejón sin salida en los que se cerraba con una puerta. Y por eso se llaman adarve. En este adarve, que es uno de los más bonitos de mi pueblo, se construyó la primera casa, que está aquí al fondo. Este es el adarve cuando está florido. Mirad qué bonito. Como en mi pueblo es tan importante el agua, hay fuentes en todos lados, como esta que es una de las más bonitas. A mi pueblo se le conoce como el manantial de la Costa del Sol. Esta es la Torre Escalante. Aquí estamos y su origen pudo ser una de las torres que defendían a Marbella por el lado norte. Aquí vivió el alcaide musulmán cuando el reino de Al-Ándalus y después el cura con su sobrina Juana de Escalante y su criada. Aquí estamos en el interior de la torre. Parece que la torre tuvo una cúpula porque se va notando que las pechinas, que son estos pilares, con pilares, se van metiendo hacia adentro. Aquí se ve. Bueno, ya estamos en la antigua mezquita. Aquí se reunían los mozos para estudiar el Corán. Después la mezquita se convirtió en iglesia y se puso una cruz muy grande diciendo que no era ya mezquita, era iglesia y que se habían convertido al cristianismo. Y esta cruz se lo conoce por la cruz de los mozos en el pueblo. Hemos llegado a la iglesia de San Miguel, que se construyó en 1520. En ella podemos destacar en su fachada elementos barrocos como los arcos en las puertas y el campanario de forma angular. En el interior lo más destacable es la imagen de nuestro patrón San Miguel. Bueno, aquí termina la ruta por mi pueblo, que es Istán. Espero que haya gustado y aquí os recibimos con los brazos abiertos. Buenas tardes, hola. Vaya recibimiento. Buena, nada, por favor. Buenas tardes, hola. Bueno, a ver, este es el hogar, perfecto, está todo preparado, ¿no? Vosotros sois la familia, ¿verdad? De Paco y de Dolores. A ver, tú debes ser el nieto, ¿no? Vente por aquí conmigo. Ya veo que traes algunas palabras, ¿no? Sí, algo preparado. Oye, ¿cómo son tus abuelos? Dime, anda. Pues mis abuelos son unas personas fantásticas y la verdad es que se merecen el día de hoy. Sí, es un hombre, tu abuelo Paco es un hombre muy divertido, ¿eh? Es un hombre muy dicharachero. No para de contar chistes, le encanta bailar, ¿eh? Ah, es su pasión. Aquí hay baile todos los domingos, ¿no? Sí. Todos los domingos hay baile y os gusta bailar, ¿no? Bueno, a la tercera edad, claro. ¿Eh? A todas. ¿Tú has venido aquí a bailar alguna vez? No. De momento no. Bueno, pues nada. Ha venido mucha gente, parte de la familia, tus padres, tus tíos. ¿Y tú qué destacarías de tus abuelos?
pues, ¿qué dirías? Sobre todo de la unión que hay entre tu abuelo, que lógicamente es el que tira un poco, y tu abuela, que es la que no ve y necesita la ayuda de tu abuelo. Sí, pues son personas humildes que han sabido vivir desde lo más bajo y ahora pues están disfrutando de una vida pues muy merecida. Claro, además, sí, hacen una muy buena pareja porque ambos son diferentes pero se compenetran muy bien. Bueno, estupendo. Bueno, pues nada, yo lo que quiero es que aquí haya dentro de un momentito muchos jolgorios, muchas fiestas. ¿Alguien va a bailar o vaya a apuntar alguno a bailar o no? ¿Eh? ¿Sí? ¿Alguien se va a apuntar? Vamos a poner aquí por lo menos un paso doble. Y vamos a terminar esto como merece, como una fiesta de las que se hacen aquí todos los fines de semana en el hogar del pensionista. Pero será mejor que vaya yo por ellos, me los traigo. Ellos no tienen ni idea. Piensan que venimos aquí simplemente a echar un ratito y a ver dónde bailan. Así que cuando lleguen, espero que lo recibáis con un aplauso, ¿vale? Y con mucho cariño. ¿Estáis listos? Sí. Pues nada, voy a por ellos y los traigo. Enseguida los vemos. Hasta ahora. Aquí hay muchos motes. A mí me llama La Guajina porque mi padre se llamaba Juan Gil. Aquí mote en este pueblo tiene todo el mundo. Antonio el portero. Antonio el portero es uno de los motes. Era porque jugaba de portero y entonces se le quedó ya Antonio el portero. Los charcones. Y a Yasmina, por ejemplo, la conoce a su madre, pues Rosa la papelería. Porque a donde vivía antes mi abuelo había un charco. Y a ti te dice Isabela de la acera. ¿Por qué? Porque echaba la acera antes. Era mi tía, que fue una de las primeras que se sacó el título de la cera. Entonces le quitaba los pelos a todas las mujeres. A mi abuelo le dicen el marrurra. Antonio Cabeza, Antonio portero. A mí me dicen el Toli, a mí me dicen el Toli. Le decía marrurra porque él fue por carne, quería decir mazuza, que fuera buena. Y en vez de decir mazuza, pues dijo marrurra. Entonces ya a partir de ahí pues ya se rieron con eso y ya era el marrurra. Mi amiga Paca y yo vamos a hacer el postre más típico de aquí de Istán, la saína. ¿No, Paca? Pues sí. Otro postre mejor que ese no lo van a probar en ningún sitio. Este es típico de Istán, de toda la vida. Bueno, Paca, dime los ingredientes que hace falta para la saína. Pues te lo digo muy rápido. Poquito y sencillo. Empieza con el aceite, el pan, la harina, la sal, el agua y la miel. Primero cogemos la sartén, después le echamos el agua, una poquita de sal, la harina y damos una vueltecita para que no le salga grumo. Paca, quítale bien los grumos, que la zaina no tiene que ser buena, ¿eh? Que vienen las amigas a merendar. Anda, abre, que ya están ahí. Voy corriendo. Hola, pasa, que estamos terminando ya. Hola, Paca, ya venimos aquí a merendar. Mientras que se va calentando lo que ha hecho Paca, nosotros cogemos la sartén y empezamos a freír el pan. Venga, Paca, ahora te toca a ti. Voy con la sartén a freír el pan. Paca, explícame por qué se llama esto zaina. Pues mira, yo no lo sé. Yo sé que es un dulce típico árabe, pero no sé por qué se llama así. Cuando ya tenemos el pan frito, pues lo echamos en la sartén con la harina y el agua y lo dejamos reposar 15 minutos. Bueno, esto está ya endurecido. Esto falta echarle la miel y listo para comer. ¿Habéis visto qué pinta tiene? Pues ya vamos a merendar con las amigas. Os invito a que lo hagáis en vuestra casa, que es muy fácil. Adelante. Vamos, adelante. Por aquí. Ay, madre mía, la que se ha formado aquí. Paco, ponte aquí conmigo. Date la vuelta. Dolores. Dolores. Dime. Te hemos metido en un lío. Un lío grande. Esto es un lío grande. ¿Te hablo con un lío? No. Yo sé lo que esto va a hacer. Paco está un poco. Vamos a ver. Dolores. Tú no lo estás viendo. Pero yo te voy a decir lo que hay aquí. Aquí yo veo en medio mundo, para que aquí hay mucha gente. Decí buenas tardes para que ella vea la cantidad de personas que han venido. Buenas tardes. En el dulce nombre. Uy, qué Dios bajoso. He hecho un lío de lo grande. Bueno, Paco, aquí está tu familia.
Dolores, vuestros hijos, vuestros nietos, los que están en el baile, la gente de Istán que ha podido entrar porque ya no cabe aquí un alfiler para que se os pueda ver. Porque vamos a ver que hacerlo más grande, pues, si no, no cabemos todos. Y todo por vosotros dos. De hecho, hay aquí alguien muy especial que os va a decir unas palabras. Acércate. Vas a reconocer la voz inmediatamente. Aquí está a tu lado, Dolores, colócate aquí, al lado de tu abuela. ¿Quién? Y ahora, cuando tú quieras, escucha a Dolores. Abuelo y abuela. Ay, niño. Hoy queremos aprovechar esta ocasión para daros un pequeño homenaje en agradecimiento por toda tu vida, por toda vuestra vida y trabajo, por esas bellas personas que sois. Tu abuelo empezaste a trabajar desde muy chico, siempre campo arriba y campo abajo, realizando trabajos muy duros para poder llevar comida a casa, ya que erais 8 hermanos. Has sabido salir de situaciones muy malas. En algunas estuviste a punto de no contarlas. Pero siempre, siempre salías hacia adelante, porque eres un hombre con mucho valor y con mucha fuerza. Con mucho sudor y lágrimas habéis conseguido todo lo que tenéis hoy día, con mucha honradez y esfuerzo. Y os debéis de sentir muy orgullosos, además de haber formado esta gran familia que formamos. Has sabido vivir la vida lo mejor que has podido, aprovechando cada instante para ser feliz, y lo sigues haciendo. A tus 87 años, que en mayo ya serán 88, siempre estás con una sonrisa en la cara, haciendo bromas, contando tus bateritas que tanto me gustan, y siempre pensando en que llegue pronto el fin de semana para ir al baile que tanto te gusta. Ojalá sigáis muchos años más así, siendo como soy, tan alegre, formando esa pareja que formáis, siendo esos abuelos que tanto te queremos, todos tus hijos y nietos. Muy bien leído. ¿Quién ha dicho estas palabras? ¿Quién ha sido? Mi nieto Álvaro, que empezó a hablar de ellos quién era ya. Nada más que lo escucho, lo conozco a todos. ¿Y qué te ha parecido? ¿Cómo te sientes? Ay, orgullosa, pero como templada y tengo de todo. Claro, ya te veo. Tengo de todo, templada y tengo de todo. Trae unos templares buenos. Ay, tengo de todo. Bueno, ahora porque ahora tu nieta te va a dar algo también, por favor. Anda. Ay, mi Tony. Ay. Anda, huele, anda. Huele. Mira. Hala, enhorabuena. Un ramo de flores para que no se olvide este momento. ¿Cómo sentís, Paco? ¿Cómo te sientes? Muy contento, muy contento y muy de todo. No más que no, yo, como nos esperaba esto, se pone todavía más nerviosa. Bueno, pues me alegro mucho porque sois una pareja entrañable. Desde que hemos llegado aquí está, nos han hablado de vosotros y este es el homenaje que ha querido daros vuestra familia para que no se nos olvide nunca, ni a vosotros tampoco, ¿eh? Mi última pregunta, ¿tú sabes bailar, Paco? Hombre, y tanto. Y dime, ¿estás deseando bailar ya y desfogar ya en este momento? Estoy deseando de bailar. Bueno, pues por favor, que suene la música. Adelante, el paso doble. Venga, anda, saca a tu mujer. Venga, vámonos. A ver cómo se vea esto. Paraíso, una cosa sin igual, al pie de la Sierra Blanca. Ole, 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 qué movimiento. Bien, muy bien, bien. Bueno, os voy a dejar bailando, pero antes, Paco y Dolores, gracias. Gracias, Rafa. Ha sido un momento muy bonito y espero que no lo olvidéis. Ay, ¿eh? No, mientras elija la de que cuando la cabeza se pierde. Gracias, mi amigo Rafael. Choca ahí. ¡Hala! Vamos a seguir en Istán y que baile todo el mundo. Venga, sigue bailando, venga, sigue bailando, venga. Madre mía, ¿esto qué es? Esto parece lo de tallarse, ¿no? Claro, de la fiesta de los quintos. A ver. Permiso, ¿eh? Ay, un poquito más alto. Ahí. Ahora déjalo caer despacio. Ahí está. Hay objetos que tienen mucho que contar. Buenas
está todo esto, ¿no? ¿Eh? Bueno, Ignacio, esto bueno. Lo ha hecho tu... ¿Tu cándida? Mi cándida de... Ella. ¿Y esto qué es, cándida? Las migas manchegas, que he hecho yo, para que las cate todo el pueblo. Pues siéntate, siéntate. Ellos están esperando ahí fuera, ¿eh? Así que habrá que salir dentro de un rato. Pero sí, yo antes quiero hablar con vosotros y que me contéis. ¿Tú eres distán, Ignacio? No, de Casares. ¿Tú eres de Casares? ¿Y vives aquí desde hace cuánto tiempo? 49 años, hice el 1 de septiembre. Llevas viviendo en Istán 49 años. ¿Y tú, cándida? Soy manchega. Manchega. Y llevo viviendo aquí 30 y tantos años. Bueno, que sois más distantes que muchos de los vecinos de aquí, que son más jóvenes. Tengo 4 que nietos ya, sí. Mis hijos casados. Bueno. Y el pueblo me gusta mucho. A ver, esto me hace a mí mucha ilusión hablar con vosotros, porque os acabamos de hacer una cencerrada y vosotros habéis cumplido. Esto es así siempre, ¿no? Oye, te digo una cosa, el que se pone ahí en la puerta a tocar hasta que no le sacáis los pasteles no deja, ¿eh? No deja. ¿No? Claro. No deja. ¿De eso se trata? Pero yo te digo una cosa, me parece que a mí me han dicho que tú, esta no es la primera cencerrada que te hacen. ¿Eh? No, la segunda. La segunda. Bueno, ya, ¿cómo fue la primera? Pues nosotros teníamos en la plaza un bar. Sí. Y ya entre dos luces llegaron los cencerros. Sí. Digo, ya que salía. Porque tú estabas viuda. Yo estaba viuda. Sí. Y llegó la cencerra allí al bar. Uh-huh. Y agarró Juan, que era mi marido. Sí. Sacó una botellita de anís y sacó unas pastas. Sí. Invitamos a todos. Bien. Pero es que luego mis hijos, yo y todos los agregamos. Uh-huh. Y ya por todo el pueblo, por todas las calles del pueblo con la cencerra. Estuvimos por lo menos pues 2 horas y media o 3. Cuéntame un poco tu historia. ¿Tú eres de Puerto Llano? Puerto Llano. Vale, vale, estupendo. ¿Y con quién te casaste? La primera vez. Con Ventura, Fernández Luna. Bueno, te casaste en Puerto Llano, ¿no? En Puerto Llano. ¿Y os fuisteis a vivir a...? A Pamplona. Ajá. ¿Y él qué pasó? ¿Murió? Él murió del corazón. Vale. ¿Y cuando él murió, tú qué hiciste? Pues yo estaba trabajando en una fábrica. Uh-huh. Y claro, para criar a mis niños. ¿Cómo llegas tú hasta este pueblo? ¿Hasta este pueblo? Sí. Pues por modo de una hermana mía y un cuñado mío. Que conocían a una persona que a ellos pensaban que te iba a venir bien. Que le decían... que podía estar bien conmigo. Ah, y llegaste a Istán, lo conociste, sí. Te pareció bien, sí. Y te casaste con él. Me llamó el hombre de aquí por teléfono. Uh-huh. Este Juan, tu segundo marido. Segundo marido. Y empezasteis a tener una relación hasta que os casáis. Sí, ¿verdad? A hablar y eso por teléfono y así, hasta que ya pues fuimos conociendo, ¿no? Sí. Yo, él tenía vaca, él no podía ir a conocerme bien allí. Uh-huh. Pero yo hice un viaje o dos aquí. Y luego ya, una vez formalizada ya nos casamos. Bueno. En el juzgado de Marbella. ¿Y qué pasó? ¿Falleció también? Sí. Del corazón también. Vaya. ¿Y hasta que has conocido a Ignacio? Hasta que conoció a este hombre. Uh-huh. Que yo estaba sola y me quería recoger por no estar sola, hijo mío. Uh-huh. ¿Qué te dijo? ¿Cómo lo recuerdas tú eso? Pues empezó a decirme que estaba muy solo, que si yo quería recogerme, que esto, que lo otro... ¿Y te gustó? Y yo le dije, ya lo pensaré. Claro, de momento no lo iba a decir, ¿no? Pero no te cayó muy mal cuando dijiste, ya lo pensaré, ¿no? Hombre, claro. De primera hora. A mí de nunca me ha caído mal porque su mujer era amiga mía. Claro. Y hemos ido a fiestas juntos. Claro. Y yo sabía que era un hombre, pues... Que te gustaba como, que me como gustaba... para convivir con él. Eso. La culpa mía no está junto antes porque me daba muy vergüenza. Es que es muy corto. Ah, eso lo hubieras dicho tú antes. Hijo mío, porque yo iba a andar y tiene un huertecillo y pasaba yo por el huertecillo y le decía, Ignacio, sí. ¿Qué haces? ¿Y tú qué hacías? Pues y decía, luego cuando iba yo, tenía que haberle dicho algo, tenía que irme detrás de ella. Sí, o sea que tú eres muy tímido y ella es muy alegre, ¿no? Vamos, que encajáis perfectamente, ¿o no? Ella te da a ti la vida, ¿no, Ignacio? Sí, que me la ha dado, sí. ¿Sí? Bueno, pues gracias por contarme vuestra historia, ¿eh? Y... Gracias a vosotros, hijo mío. Muchas gracias. A mitad de camino entre la Costa del Sol y la Sierra de las Nieves se encuentra Istán, más conocido por el sobrenombre de Manantial de la Costa del Sol. Esta localidad malagueña está localizada en un espacio protegido declarado Reserva de la Biosfera, que ofrece al turista un entorno inmejorable para el disfrute y el descanso. El turista cuando viene a Istán, en primer lugar lo que busca es desconectar
paz y tranquilidad, y está dentro de un parque natural, que es el que podemos ofrecerle aquí, y hacer algunas rutas para pasear o de senderismo. En este enclave natural se encuentran una decena de itinerarios senderistas y 6 rutas para bicicletas de montaña. Uno de esos caminos desemboca en la Cañada del Infierno tras su paso por el área recreativa del Coto. Un entorno que cautiva al visitante que se acerca a Istán. El turismo que pasa por aquí es de todos los ámbitos, a nivel de Andalucía, a nivel nacional, también tenemos de Europa, Bélgica, Francia, Inglaterra. Y es que toda esta comarca, la de la Sierra de las Nieves, cuenta con el premio EDEN Destinos Europeos de Excelencia. Aquí todos los años celebramos la fiesta de los quintos. La fiesta de los quintos viene de cuando los hombres iban a la mili. Los quintos eran que los muchachos que iban a la mili se reunían todos. Yo soy quinto del 87. Nosotros éramos 35 quintos, creo que fuimos. Hombre, antiguamente una quinta era de 20 personas para arriba. Ahora a las quintas les cuesta trabajo llegar a 10 personas. Antes era obligatorio porque había que ir al servicio militar y el año antes de irse al servicio militar se hacía la fiesta. Quinto levanta, tira de la manta. Quinto levanta, tira del mantón. Ahora ya se hace por tradición. Y ahora ya lo celebramos los hombres y las mujeres. Viernes, sábado y domingo de fiesta. Tira de la manta, tira del mantón. Bueno, vamos a hablar de la fiesta de los quintos de este pueblo. Aquí está Alonso, que es quinto de qué año. De 1966. Por lo tanto, echando cuentas, cumples este año 50 años. 50. Que nos tallamos. 50 desde que os tallaste. 50 años. Fijaros que tenemos aquí el mismo aparato con el que se tallaban los quintos. Los quintos, cuando cumplían 18 años, se tenían que ir a la mili. Eso se perdió hace bastante tiempo. Sin embargo, la fiesta continúa, ¿no? Aquí en este pueblo sí. No van a la mili, pero la fiesta se celebra. Vamos, la parte buena se sigue celebrando. Exacto. La otra ya, la de irse por ahí, esa ya se acabó. Lo que anima al pueblo se sigue haciendo. Estupendo. Bueno, a ver, entonces, ¿cómo era exactamente esto, Alonso? Pues una vez que nos citaban al ayuntamiento, nos reuníamos, sí, y ya empezábamos los quintos a preparar la fiesta, que siempre le correspondía organizarla. Antes de iros. Antes de tallarnos. Antes de tallarnos. Había que buscar una orquesta. Sí. Había que preparar el qué bar. Una fiesta, ¿eh? Había que preparar el bar donde íbamos a cenar los quintos la noche, sí, del sábado, sí, anterior al domingo de la quinta, de la talla. De la talla, eso es, claro. Y esa noche pues estábamos toda la noche por el pueblo. Sí. Echándole serenata a, sí, las quintas o a las novias o las amigas de la reunión. Los quintos y las quintas. No, ella en aquellos años no participaba. Bueno, eran, no, las novias de los quintos, eso algunos sí. Algunos ya tenían novio por aquella fecha. Bueno. Y luego, pues a la mañana siguiente, el domingo, sí, nos poníamos medio derechillos, nos arreglábamos, sí, y la primera cita era en el ayuntamiento. ¿Para la talla? Para tallarnos. Eso es. Con un chisme como este, ¿no? Esta era la... el aparato donde nos tallaba. Está aquí la autoridad, permiso, ¿eh? No teníamos. ¿Quién tallaba? El alcalde, sí, el concejal de correspondiente, sí, que era el que nos ponía la tablilla y nos pesaba, el, sí, médico de la localidad, sí, porque algunos alegaban alguna inutilidad, sí, y entonces el médico era el que lo reconocía y decía sí o y no. En la ficha ponía, pues, la, sí, llevaba, no, y luego ya te daban el permiso. Nos pesaban. O no te lo daban. O te incluía en caja, como se decía, o no, sí, si era útil o no era útil. Eso. Pues ya dependía de la Junta de Reclutamiento Provincial. Bueno, eso era, o sea, que convertíais una cosa que era salir del pueblo en una fiesta. En, ¿no?, una fiesta. Salir del pueblo, supuesto, para hacer la mili. Era una fiesta, una alegría que ser soldado útil. Te puedes tallar otra vez a ver cómo, pues, vamos. Claro. A ver cómo, pues, era esto, ¿no? Yo, venga, a ver. En aquellos años, pues... ¿Cómo era esto? Ver, la autoridad, ¿no? Tenía que quitar los zapatos. Te tiene que quitar los zapatos. Bueno, vamos a dejarle los zapatos. Sí, que hace fresco. Vamos a dejarle los zapatos y ahora esto subía, ahí está. Eso, había que poner así. Recto, derecho, estupendo. Míralo. Y la medida que tiene. ¿Cuánto es? 1,67. Muy bien. Oh, entonces con zapatos. ¿Con zapatos? Es que fue lo que tallé aquel año. 1,67. Sí, ah, estupendo. Zapato, ya he estupendo. Menguado algo. Anda, mira, qué curioso. Y el que no leía lo cantaba, sí, en voz alta. Sí. Y el secretario pues tomaba, sí, nota de los resultados.
¿Qué salía? Ahí, ¿no? Vale, venga. Todo el mundo, tállate, ala. Tállate, venga. Llega más alto que yo. Espérate que saque pecho. ¿No? Ahí está. 1,85. ¿Le quitamos los dos? ¿Fuiste a la mili? Hombre, claro. ¿Te tallaron? Cerro Muriano, naturalmente. ¿Y has ha menguado? Pues todavía, igual, no, todavía estás creciendo. Igual, lo mismo. Yo estoy creciendo todavía. Vale, por eso. Bueno, pues nada. Entonces, ¿tú estabas para ir a la mili? Sí. A mí me dieron UTI. ¿Eso? Y a todos los de la promoción nuestra fuimos, sí, a la mili. Oye, entonces, ¿qué? Cuando se terminaba, sí, la talla, sí, salíamos todos, uh-huh, uno con la corbatilla más derecha, otros menos, a la iglesia. Una misa dedicada a los quintos. Y después, de ahí, ¿cuándo os ibais? Seguía la fiesta. Sí. No, el domingo seguía la fiesta completa. También. Y a las 8 o las 9 de la noche, sí, se daba un baile de balde a todo el pueblo. ¡Qué barbaridad! ¿Y cuándo ibais a la mili? ¿Cuánto, pues, tiempo después? Luego ya el año siguiente. ¿Ya el año siguiente? Ya nos daban por útil. Preparado y ala. Bueno, oye, pues con 50 años de aquello, ¿qué habéis pensado hacer? Estamos preparando y tratando de rejuntarnos. Sí. Ya, desgraciadamente, 4 se han marchado. Pero los 12 que quedamos vivos, a ver si este, que es el 50 aniversario, podemos hacer una fiesta, sí, hombre, en condiciones, bueno, ya con nietos y demás. Sí, por lo menos los que sean de tu quinta del pueblo sí que podíamos llamarlos, ¿eh? Y reunirnos aquí ahora dentro de un ratito, ¿te parece? Sí, señor. Nosotros hemos intentado, a ver si viene alguno, reunir, sí, aquí a un buen, sí, grupo, ¿eh? A ver, si tengo suerte y nos vemos aquí en la plaza del pueblo, igual, estupendo, que hace 50 años. Estupendo, pero es curioso que no solamente son los de entonces, que se sigue celebrando la fiesta, ya la fiesta, a los chavales que tienen la edad. Claro. Chicos y chicas. Ahora sí está esa modalidad de que colaboran, claro, tanto en los gastos como en la preparación, las chicas también, las y en la fiesta. Y en la fiesta. ¿Cómo anima, de otra anima, manera? Anima. Muy bien, bueno, pues estamos preparados. Ahora sí reunimos aquí unos cuantos y vemos más o menos cómo es hoy y ¿qué recuerdos tienen de lo de antes? Y seguimos, mientras tanto, dando un paseo por el pueblo. Aquí nos vais pillando decorando el pueblo. Mira qué flores tan bonitas. Estas flores las reparamos en nuestro taller de reciclaje. Si queréis, nos pasamos y os explicamos cómo trabajamos con ellas. Pero antes, vamos a colocarlas. Pues aquí hacemos todo tipo de adornos y decoración para nuestro pueblo. Utilizamos muchas cosas de reciclaje para así economizar un poco y que sea algo más original y divertido. Pues decoramos farolas, hacemos murales con tapones, hacemos árboles, toda cosa que pueda surgirnos en nuestra mente y que sea algo bonito para decorar. Utilizamos desde tapones, culo de botellas de refresco, de botellas de agua. Con la parte alta de las botellas hacemos flores, utilizamos cápsulas de café, no sé, un poco de todo lo que se nos ocurre. Venga, aquí todas vamos colaborando y haciendo distintas partes de lo que una recorta la botella. La otra, en la parte de arriba, pues hace lo que son las flores. Después, con los culos, unas pintan de un color que va para el árbol, otras de otro color que es para unas bolas que también hemos hecho. Otras, por ejemplo, de las botellas azules van haciendo las tiras que también van colgando de las farolas. Es decir, que van, hay muchas personas y cada una tiene su función aquí. Aquí lo pasamos muy bien. Para algunas dicen que esto es como una terapia, porque le viene muy bien, nos charlamos, nos contamos nuestras cosas y nos viene, vamos, estupendamente. Bueno, ya habéis visto cómo hemos hecho nuestras flores y parte de nuestro trabajo. Así que ya sabéis, si queréis adornar vuestro pueblo de una manera diferente, animaros, que es muy divertido y muy fácil. Bueno, pues yo aquí sigo con Alonso, a ver si hacemos una reunión de la quinta del 66. ¿Has conseguido a alguien o no? Algunos estoy localizando. Sí. Me parece que tengo... ¡Hombre! Aquí ha llegado Pepe Marín, Carlos... Bien, bien, vení por aquí, vení por aquí.
Mira, ya, voy teniendo suerte. Qué buenos quintos aquí. Voy teniendo suerte. Que en su día lo fueron. Muy buenas a todos, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Hola. Bien. Bien. Bueno, ¿cómo recordáis aquel día? Oh, estupendo. ¿Eh? Aquellos días. Porque eran muchos días. Ya. ¿Sí? Mucha fiesta, mucha unión. Sí, bueno, está bien. ¿Hicisteis la mili juntos? ¿Os tocó juntos o no? No. Algunos sí, otros no. Eso es lo malo, ¿no? Eso es lo malo, porque si del pueblo vas con dos o tres amigos, hombre, haces una buena idea. Tener un paisano allí en aquellos años era una alegría. Bueno, está bien. A ver, pues, tienes sí, una foto, ¿no? La que foto me has dicho, de aquellos años, de aquellos que nos hicimos, los 16 quintos. Y algunos son estos, ¿no? Exactamente. Para que no se me olvide ninguno, a ver, venga, si somos capaces de celebrar los 50 años de quintos, los que sí quedamos vivos, por supuesto. Este era el autobús que había en el pueblo y estábamos esperando a irse ya para la costa. De estos plateados así, redondos. La Lola, se le llamaba, la Lola. Y hacía el recorrido. ¿Dónde estás tú? Yo estoy aquí. Sí. Y aquí tengo el gorro de soldado porque uno de nuestros quintos ya se había ido voluntario a la mili. Manolo Orozco, que ya ha llegado hasta comandante del ejército. ¿Y este era el autobús? El autobús de línea. ¿Que os llevaba? A Marbella. A Marbella. Marbella, El Ángel, la Concepción y Stam. A ver, ¿y este hombre? Pepe Marín, el más alto, está aquí. Pepe, ¿tú eras gastador o qué? Está aquí. Pues sí, señor, que estuve en la escuadra de gastadores, para que veas que sí. Claro, porque tú eres alto. Pero lo que pasa es que me quitaron. ¿Por qué? Porque me pasaron el curso de conductor. Anda, bueno. Ah, sí, ¿y te sacaste los carnets? Sí, señor. Atento, porque eso se hacía antes mucho. Sí, uno se iba a la mili y se traía hasta el de autobús. Oye, ¿cómo recordáis aquella fiesta? Joder, Pepe. Eso es inolvidable. ¿Cómo fue? Eso fue inolvidable, hombre. ¿No se olvida? En el pueblo se divertía porque en Itán, sí, desde las Navidades hasta Semana Santa, interiormente no había ninguna otra fiesta, ningún otro baile ni nada. Entonces se esperaba el baile de los quintos con una satisfacción porque era en el mes de febrero. Bueno, es casi como el carnaval, que no existía. Que no existía, porque el carnaval estaba entonces prohibido. La fiesta de los quintos. No, en algunos sitios no pudieron, pero las novelías no aprovechaban para poder bailar con sus novias, ya que los padres lo dejaban porque era el baile de los quintos. Y esa noche los quintos estaban muy solicitados. Sí. Todas las nenas bailaban antes con los quintos que con otro que fuese a sacar la baila. O sea que erais los protagonistas. La fiesta, ¿no?, era para los quintos. Para los quintos. Eso está bien, eso está bien. Atentos porque esto no ha terminado. Creo que desde aquellos tiempos, incluso más para atrás, es que la fiesta no se ha acabado, ¿no? No. Se hace todos los años. La continúa. Se terminó el servicio militar obligatorio. Eso sí, pero la fiesta, el reunirse los quintos, ya se lleva quinto y quintas. Sí. Ya van todas las niñas acompañando a su... Vamos, lo que es la fiesta no la hemos dejado. La fiesta no sé por qué, pero la fiesta la seguimos, ¿no? Que nos gusta la fiesta, ¿no? Eso está muy bien. Mira, míralo. Lo teníais esto preparado, ¿eh? ¡Hola! Muy bien. Vale. ¡Hola! A ver, vente por aquí tú. Vente por aquí, hola. Muy buena. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué? Aquí de quinta también. ¿De quinta también? También. ¿Pero tú has sido quinta? Sí. Yo fui el primer año que salieron las mujeres, fue de mi quinta. Anda, el primer año que salieron las mujeres. Las mujeres, porque siempre ha sido solamente los quintos. ¿Y fuiste ya a la mili? No, menos mal. Bueno, es que yo os librasteis, ¿no? Pero no, fuiste... nosotros fuimos quinta porque resulta que en la quinta mía solo había siete hombres. Entonces, siete hombres solo, pues... Pobrecitos, ¿no? No, pues la verdad. Vaya, sé que les pase algo, ¿verdad? Para sufragar los gastos. Exacto, hombre, exacto. No, era para echar una mano, ¿no? Una pregunta que yo quiero hacer. ¿Vosotros desfilabais? Bueno... ¿O no? Cuando salíamos de tallar, no, entrábamos a la talla y íbamos en fila india subiendo la escalera. Hacéis un poco de cachondeíto, ¿no? Un poco de cachondeíto. No sabíamos desfilar todavía, no habíamos ido a la mili. Pero ya sí que sabéis, ¿no? Algo aprendíamos de los anteriores. Vamos a organizarnos, vamos a desfilar. ¿O no va a ser esto cachondeo? Venga, todo el mundo aquí en fila, venga. En fila, vamos a desfilar. A ver, ¿cómo se hace? Poneros detrás, venga, en fila detrás. A ver, uno que organice. A ver, venga, a cubrirse. ¿Y ahora cómo desfilar? ¿Y ahora cómo desfilamos? Yo no me acuerdo. Yo tampoco, me vamos a preguntar a nosotros. ¡Hala! ¿Estamos preparados? Sí. Bueno, señores, nada, así con esta buena armonía y con este buen momento vamos a despedir el programa, hombre, que todo se acaba. Pero nos vamos a ir marcialmente, ¿vale? Como se hacía con los quintos antiguamente. Vámonos. ¡Hala, chicos! Nos vamos. Hasta el próximo programa. Venga. ¡Izquierda! 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 ¡Derecha! ¡Adiós! ¡Izquierda! ¡Izquierda!
Mañana estaremos en Parada Sevilla con la cantante Tamara. Y atentos porque dará una sorpresa inolvidable. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. También aprenderemos a guisar cocina de calabaza. Conoceremos al hombre más rápido del pueblo. Cano, ¿qué pasa, hombre? ¿Cómo estás? Me alegro de verte. Oye, pero aparte un poco, ¿no? Y seremos testigos de un homenaje muy emotivo. Gracias por ser como eres, abuela. No te pierdas mañana Paradas.